¿Por qué estás así de pie? Para no caerme por un lado del colegio. ¿No habéis visto que las yayas están jugando al mallón del revés? ¿Y no lo han visto ellas? Todo lo que pasaba en el bub ha sido normal. Aburridamente normal. Puede que la estructura esté protegida contra el efecto de esta esquirla. Descríbenos lo que has visto, Jade. Hubo un trueno, luego alguien flotando y ¡bam! La esquirla ha cambiado la gravedad. ¿Ahora lo veis? ¡Vuelve a pasar! Ese sonido me resulta familiar. Pero desde luego no es un trueno. ¡Ah! ¡Ya sé! ¡Son dados! ¿Como los del mayón? La esquirla estará en el juego. ¿Pero por qué no ha afectado al restaurante? ¡Es el ojo de la tormenta! A ver cómo está la visa. ¡Hola! Por favor, deja tu mensaje. Oh, el buzón de voz. Por supuesto, no van a cogerlo el día de Mayong. Tenemos que llegar al Buba antes de que la esquirla agite nuestro mundo. En sentido literal. ¡Baiku! ¡Paso del tigre! Ya casi he llegado. Tanto conducir de aquí para allá y ni rastro de dónde vienen los efectos de la esquirla. ¿No? ¿Oh? ¡Oh! ¿Otra vez? ¡No, no, 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 no! ¿Alguien te ha dicho alguna vez que quedas genial como lámpara de lava? ¡Silencio! Te ordeno que localices la esquirla más rápido. ¿Quieres decir que rastree el desfase de reacción de las ondas gravitacionales en varios puntos de tu forma líquida para convertirte en un detector de gravedad? Obviamente sí. Vaya, es una gran idea. Eres muy listo. Salvaré a este niño y después al Buba. ¡Baiku! ¡Paso del tigre! ¡Oye! ¡Ayuda! Por favor, ayúdanos. Solo a estos dos, luego al restaurante. ¡Sutsue! ¡Fuego al lado! ¡Junior! Digo, hola, chaval. Oye, ¿has visto a Kai? Digo, ¿a alguien más en peligro? No. Espero no haberlo perdido en el colegio. Vale, cuídate. Te estás distrayendo. Tu tarea es conseguir la esquirla, no salvar a todos los humanos que encuentres. Lo siento, pero no voy a pasar de la gente en peligro, Senu.